con el propietario de Gran Leonel, el señor Filártiga, procedente de la ciudad de Clorinda, Formosa, que viene a visitar el hípico Don Rafael de Fontana, provincia del Chaco, en donde el próximo domingo 10 de agosto formará parte del superclásico interprovincial contra Julieta del señor Storti de Santo Tomé, Corrientes. La gente de Fotocharo Campo les da la bienvenida. Comenta al público las expectativas que trae para este extraordinario superclásico. Bueno, la verdad que es un placer de venir acá en Resistencia a correr esta carrera con el caballo, la yegua Julieta del señor Storti. Ya en una oportunidad tuve una oportunidad de correr contra un caballo que él tenía anteriormente, pero justamente con este caballo Gran Leonel, y se lesionó mi caballo y no pude realizar esa carrera, pero ahora vengo con todas las ganas del mundo para correr esta carrera contra el señor Storti, que es un buen adversario. ¿Es la primera vez que visita Fontana? Sí, la primera vez que visito acá Fontana. Otra parte del Chaco sí ya visité, pero acá Fontana, la zona esta de Resistencia, es la primera vez. La gente se encuentra muy expectante por este enfrentamiento. ¿Cómo se encuentra Gran Leonel para esta carrera? ¿Llega como usted lo espera? Sí, la verdad que sí. Ahora el caballo tuvo un parate de 7 meses más o menos por una lesión que tuvo él. Y después fui a correr contra, ya todos saben, contra Picante, que me ganó ese caballo, pues es un caballo, muy buen caballo, es un caballo de respetar. Y ahora vengo con toda la expectativa de poder llevar el triunfo hacia Formosa, porque el caballo viene bien, está bien el caballo. Yo pienso que ahora va a empezar a encarrerarse el caballo y hacer mejores carreras. ¿Quiere dejarle dicho algo a la gente? Y bueno, y decirle nada más que vengan, que esto va a ser una carrera de primer nivel, que no es... No creo que salgan decepcionados, porque venimos a correr o a competir. Acá no hay contrarios, adversarios nada más. Venimos a competir, pero cada uno quiere llevar a su triunfo. Bueno, muchísimas gracias, señor. Cuando guste. Bueno, amigos, estamos con el señor José Portal, uno de los organizadores de esta grande carrera. Y comenta al público con qué expectativa llegan para este domingo. No, y estamos con toda la expectativa. Por suerte ya llegaron los caballos del clásico y queremos hacerle saber a la gente que se hizo galpón, estuvo nuevo en la cancha y se está arreglando mucho. Se tiró mal la cancha y hay boxer, va a haber servicio de cantina de temprano, y queremos que la gente nos acompañe, y lo esperamos muy temprano porque tenemos 10 carreras y se va a largar de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana de la primera. Así que vamos a estar muy ansiosos esperándolo a la gente, y lo esperamos porque va a ser un hermoso espectáculo. Para que se desarrollen correctamente las carreras, o sea, se roga la puntualidad de todos los dueños de los caballos. Así es, porque queremos terminar temprano y que salga toda la gente conforme, porque temprano se va a alargar las carreras, así que... Servicio de cantina, que... Así va a haber asado, pollo, asado a la estaca, chivo, de todo. De todo un poco, hasta terminar. Hasta terminar, va a ver, así que... Estamos entonces, amigos. Muchísimas gracias por la entrevista. Por favor, bueno, amigos de Fotocharo Campo, estamos en la expectativa de esta gran carrera para este domingo 10. Y bueno, deseamos que salga de la mejor manera posible. Y quiero agradecer también a una gente que me ayuda mucho, que son Lecho Valdés. Le doy gracias a Luis Correa también, que nos prestó la caballeriza para los caballos. Así que nos están colaborando como para que salga todo bien, y gente que nos está ayudando en el estú también, así que desde ya muchas gracias a todos, así que bueno, esperamos. Estamos entonces, eso es todo, muchísimas gracias. Mi guayna, el portillo, aquel, cañada, fragó.